Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a mi nuevo canal. Mi primer video. Bueno, en esta ocasión les traeré algo de Monster Legends, guerras especiales, días de VIPs. Estos monstruos cuestan dinero. Explosiones a mitad de tiempo, futuros cruces por si no lo sabían y pues una estatua, una decoración. Bueno, pues en esta ocasión les quiero traer o mostrar a un monstruo, bueno, el monstruo de la carrera, que espero que ustedes lo hayan ganado. Bueno, aquí vemos que le falta un minuto. Bueno, espero que vayan bien en la isla. Voy a recoger algunos ítems. Espero que me den porque no tiene mucho que recogí. Y pues nada, espero que ustedes también hayan ganado el monstruo de la carrera, que en mi opinión es muy bueno y su diseño me gustó mucho. Se ve genial. En mi opinión me agrada mucho. Y pues espero que ustedes también lo tengan, porque lo veo muy bueno, porque te revive a un aliado. Y es algo que no muchos monstruos lo hacen, excepto la de este evento progresivo, la novia de Metalhead. Bueno, pues empezamos con la review del nuevo monstruo. Bueno chicos, pues por fin al 115. No me deja ponerle runas. Bueno, los ataques que le dejé es este grupal con 40% de daño que provoca confusión y pesadillas. Las pesadillas quitan como si fueran quemaduras y mucho mejor porque dura 4 turnos y las quemaduras pues duran 3. Le vendría muy bien este ataque. Este ataque que te revive un aliado, ojo, porque no te lo revive con el 50% de vida, te lo revive con el 100% de vida, chicos. Este individual con noqueo, que es de 65% de daño. Aparte, hay otro ataque que le pude haber dejado, que es igual un individual, que deja 50%, tiene la posibilidad. Probabilidad de dejar noqueado con el 50% es de 55, pero con 0 turnos de cooldown, o sea que te viene muy bien cuando te enfrentarías con un Temerion. Pero pues le dejé este ataque de 2 turnos porque pues tiene más daño.
Se aplica a sí mismo inmunidad, aturdimiento y daño doble. Se cura un 30%, necesita recuperación. Bueno, este ataque te hace inmune al noqueo y te da daño doble 2 turnos. Ahí dice uno, pero te lo deja dos. Menos especial, provoca mucho daño especial a todos los enemigos. Aplica sangrado a todos los enemigos. Se cura un 100% de vida. Elimina todas sus recuperaciones. Me imagino que es como si apenas iniciaras la batalla, así te deja tu monstruo, ¿no? Bueno, chicos, los dejo con las PvP y... Bueno, no, hay que ponerle runas. Bueno, no me deja ponerle runas, qué lata. Bueno, a ver, a ver. Ya. Pagamos ese espacio. Qué dolor. Bueno, le pongo una runa de vida, una runa de fuerza y una de velocidad. Se las de le pondré ese runeo porque tiene buena vida, buen daño y buena velocidad. Así es que por eso le dejé ese runeo. Bueno, chicos, pues eso es todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima. Los dejo con los PvP. Chao. Tempting the Father.